Breve Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal informativa. No se aparte, porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para hoy 13 de octubre, a 528 años de la llegada europea al territorio americano, estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas y cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android de AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebenoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, en este primer segmento, ámbito educativo y denuncias, vamos a contar en el día de hoy justamente con los análisis de los acontecimientos que se suscitaron toda la semana pasada. Para ello vamos a contar con, como siempre, con la participación de la profesora Yadira Pino, quien estará en algunos instantes integrándose al panel, y también con nuestra compañera Minerva Armuelles, dirigente magisterial a nivel del área comarcal, y también una dirigente nacional, ambas mujeres comprometidas con la lucha por los derechos de todos y de todas los docentes a nivel nacional. También vamos a tener la participación, ya que la compañera Heidi Ruda, que también forma parte del cuerpo docente del área comarcal, compartirá también algunos análisis y opiniones. Pues vamos a iniciar rápidamente, compañera Minerva. En el ámbito educativo, hemos señalado en diferentes programas las diversas movilidades a nivel local, regional y nacional que el Ministerio de Educación viene haciendo. Muchas de ellas parecieran como descoordinadas unas autoridades con otras. La máxima autoridad de lo que es el sistema educativo es la ministra de Educación, luego siguen los directores regionales y luego los directores escolares. Sin embargo, hemos observado, hemos sido testigos directos de ese desfase que pareciera que indica una descoordinación. Y justamente el área comarcal, el área de distrito de condición laboral, es un área que ha sufrido mucho por este tipo de medidas que muchas veces tornan o rayan en arbitrariedades. Por ejemplo, ya lo último que sale para este reinicio escolar de lo que sería el segundo trimestre, ya que para este año lectivo 2020, bueno, se certificaron dos trimestres por el tema de la pandemia que todos conocemos, a distancia y con la virtualidad totalmente desamparada por un gobierno. Bueno, vamos a dar lectura rápidamente a esta circular para que nos comente usted, que está directamente y estrechamente vinculada con esta situación, puesto que ustedes laboran en esta área, y es importante que la ciudadanía nacional y todos los que nos visitan a nivel internacional tengan también conocimiento de este tipo de información. Voy a leer textualmente esta circular, que tiene fecha 8 de octubre de 2020, que fue dirigida justamente para los directores regionales y directores. No especifica si son directores titulares, si son encargados, ya que en el sistema panameño, educativo panameño, la mayoría de las escuelas, las de más de 3.400 escuelas, cuentan son con directores asignados, ustedes saben que dentro del sistema educativo, lastimosamente, aún permean los vestigios de la politiquería. También está dirigida esta circular de Marlene Cedeño Batista, directora nacional de recursos humanos encargada. Y bueno, con una copia para la ministra de Educación,
para la viceministra, para todos los viceministros, incluyendo el director general de educación, el profesor Guillermo de Alegría. El asunto de reincorporación de personal directivo y administrativo de los centros educativos oficiales. Creo que esta es la solicitud que hace la ministra de Educación a las autoridades del Ministerio de Salud para la apertura de las escuelas para la asistencia administrativa, que a nuestro juicio no es algo pertinente, puesto que los administrativos también son funcionarios muy importantes del sistema educativo y también hay que preservar la seguridad y la salud de estos trabajadores y funcionarios. Bueno, la circular señala lo siguiente: en virtud de la solicitud realiza por MEDUCA al Ministerio de Salud, mediante la nota número DMDGE 1284-2020 y respuesta recibida por medio de nota número 4456-DMS, se le informa que el personal directivo y administrativo de los centros educativos deben presentarse a sus puestos de trabajo a partir del 12 de octubre de 2020, es decir, el día de ayer lunes, con el propósito de atender los trámites administrativos y académicos que permitirán dar respuesta a las situaciones metodológicas y organizativas de la comunidad educativa cumpliendo las siguientes disposiciones. 1. La reincorporación de personal debe ser de manera gradual, progresiva y escalonada, siendo responsabilidad de los directores determinar el personal administrativo necesario para llevar a cabo las tareas propias del centro, que en todo caso será el personal mínimo imprescindible para realizarlas, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 466 del 5 de junio de 2020. Número 2. Se podrán establecer turnos y o llegadas escalonadas de los funcionarios y funcionarias a los puestos de trabajo para evitar aglomeraciones y establecer rotaciones semanales. Número 3. El personal directivo de los centros educativos tendrá la responsabilidad de informar y coordinar con las direcciones regionales de educación la organización para la reincorporación del personal administrativo. Número 4. El personal directivo del centro educativo, escúchese muy bien, el personal directivo del centro educativo escolar encargado que imparta clase a distancia deberá continuar con la atención de los estudiantes, planificará y organizará con el personal administrativo que gradualmente se reincorpore la atención de las responsabilidades inherentes a los centros educativos. 5. El personal directivo deberá adoptar y aplicar a partir del 12 de octubre del presente mes las medidas de prevención y monitoreo establecidas en el presente año. Las medidas de prevención y monitoreo establecidas en la guía de bioseguridad del MEDUCA disponible en la página web del MEDUCA, así como los protocolos emanados del Ministerio de Salud para reducir el riesgo de contagio por coronavirus. Igualmente, los lineamientos de los centros educativos para el personal administrativo. Es importante aclarar que esta guía es aplicada en la comunidad educativa y visitantes en todas las instalaciones educativas oficiales. Bueno, una circular que realmente aporta solamente como una línea, pero una línea muy ambigua que no está bien definida. Queremos que justamente usted, compañera Minerva, nos comparta cuáles han sido los análisis de esta disposición frente a una realidad que se vive en las áreas de difícil condición laboral como lo es la comarca Nueve Bucles. Compañera, adelante. Hola, saludos a todos. Pues agradecida de poder participar en este programa con un tan selecto grupo de educadores y gremialistas, y sobre todo que pues el profesor Juan José de la Lastra, la profesora Yadira Pino y la profesora Heidi Ruda siempre nos han apoyado en el tema laboral, sobre todo de las áreas de difícil condición laboral. Como lo has mencionado, siempre pues llevando la voz de los compañeros de difícil acceso, en estos momentos nos encontramos sorprendidos y preocupados, ya que la circular del 8 de octubre que ha enviado la directora encargada de recursos humanos, Marlene Cedeño Batista, donde llama, ¿verdad?, que a partir de los docentes titulares y encargados vuelvan a sus puestos de trabajo, ha sido de gran preocupación para los docentes, sobre todo de estas áreas, debido a que
la mayoría de las escuelas en la comarca trabajan educadores que son directores encargados. Sin embargo, nosotros en las semanas pasadas estuvimos precisamente haciéndole un llamado al MOB y al SINAPRO, porque en el área del Oriente Chiricano hay muchos desplazamientos. Entonces, nos llama poderosamente la atención la irresponsabilidad y la improvisación del Ministerio de Educación, toda vez que ni siquiera ha coordinado con estas empresas para asegurarse que los caminos estén en condiciones para que los educadores ingresen al área, ya que van a pasar por situaciones de riesgo, sobre todo porque en este momento en la comarca está lloviendo bastante y los caminos son altamente peligrosos, a diferencia de otras provincias. Entonces, hasta la fecha nosotros no hemos escuchado que el profesor Braulio Palacios, el director regional de la comarca, haya emitido ninguna nota, ni haya acordado con ninguna, ni con el MOB ni con el SINAPRO, algún tipo de certificación laboral para que nuestros compañeros puedan ingresar, ya que además del riesgo de la movilización también van a estar, ¿verdad?, expuestos a contraer el virus que está ahorita mismo haciendo estragos en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, nuestra preocupación es precisamente esa. Los compañeros directores encargados y titulares también son seres humanos y sabemos, ¿verdad?, que hay muchas responsabilidades como educadores y que la parte administrativa requiere, ¿verdad?, de que de pronto de la presencia de muchos de estos educadores en las escuelas. Sin embargo, el ministerio no está aportando la parte que le corresponde, que es la seguridad laboral que de los compañeros, para que ellos puedan pues ingresar a las escuelas. Esa ha sido una de las preocupaciones que tienen los compañeros en estos momentos acerca de este tema, y es por ello pues que ellos requieren que el ministerio coordine con estas instituciones para lo que sería una certificación y que el MEDUCA pues se haga responsable, ya que ha sido la institución que ha llamado a que los docentes ingresen a las escuelas. Sí, creo que es muy pertinente lo que usted ha señalado. El patrono que es responsable directo del personal docente, administrativo y por supuesto de la seguridad, bioseguridad de todos ellos, inclusive de los propios estudiantes y padres de familia, tiene que actuar con responsabilidad, no dejar estas medidas de esta forma que al final pueden poner en riesgo lo que son la seguridad, que justamente es uno de los grandes eslabones de lucha que el docente panameño en el 2017 retoma y que continúa luchando por que se preserven esos derechos y la seguridad laboral. Tenemos un audio rápidamente para compartir con ustedes la profesora Heidi Ruda. Antes que intervenga la compañera Yadira, bienvenida al programa del día de hoy, justamente para que amplíe un poquito más sobre esta temática. Compañera Heidi, adelante. Satisfechos del trabajo que ha realizado. Gracias, profesor Juan José de la Lastra, por la oportunidad que nos brinda en este espacio. Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan en cada programa. Es importante señalar en esta ocasión que el Ministerio de Educación, el día 8 de octubre, hizo un llamado a la reincorporación del personal administrativo a las escuelas del país, también señalando en el punto 4 de esta circular a los directores encargados de las escuelas. Para nosotros, los voceros generales de la comarca Nueve Bucle, es preocupante esta situación, puesto que en las áreas comarcales ha estado lloviendo bastante y las condiciones climatológicas han afectado las vías de acceso hacia las comunidades de la comarca Nave Buglé. También queremos señalar que las regiones de Medrín y Codrín y Ñoprivo hay zonas sumamente distantes en donde los docentes deben de caminar más de 8 horas y hasta días para poder llegar a esos centros educativos y poder estar en su puesto de trabajo en la fecha señalada, que hemos obtenido información de que ha sido postergada
para el día 16 de octubre en las áreas comarcales. Queremos preguntarle a la ministra de Educación si esta circular que fue emitida el 8 de octubre contempla a los docentes de la, a los docentes directores de las áreas de difícil condición laboral. ¿Por qué? Porque de ser así, solicitamos a través de este espacio y reiteramos nuestra lucha que viene desde 2009 y luego se retoma en el 2017 cuando murieron los compañeros Marta Sanjur y Tomás Camargo, sepultados por un deslizamiento. Entonces queremos evitar que vuelva a ocurrir muertes de docentes, muertes de estudiantes por la negligencia de nuestras autoridades. Queremos solicitar que se les certifique la seguridad laboral a estos docentes directores que van a subir a la escuela a partir del 12 de octubre o del 16 de octubre. También que la Caja del Seguro Social les certifique a estos docentes que de contagiarse de COVID-19, ellos, el seguro les cubra los gastos, sobre todo los gastos funerarios, si llegaran a fallecer. Porque hemos recibido reportes de que la Caja de Seguro Social no está brindando a los asegurados los beneficios de los gastos funerarios cuando el paciente muere por la pandemia o por haberse contagiado de COVID-19. Entonces, por eso queremos hacer ese llamado al Ministerio de Educación a que tome en cuenta, sobre todo, además de las medidas de bioseguridad, que tome en cuenta la movilización vía aérea, la movilización terrestre, y se le brinde a estos directores las condiciones laborales necesarias para que ellos puedan retomar a los centros educativos. Y de no contar con estas condiciones, entonces que estos docentes directores sigan laborando desde sus hogares como hasta ahora lo hemos hecho, porque la responsabilidad de nosotros como docentes no ha dejado de ser, o no hemos dejado de laborar a pesar de que trabajamos en áreas distantes y que es bien difícil en medio de esta situación de que no existe buena conectividad allá en la comarca Nueve Buglé. Hemos hecho el trabajo y estamos realizando el trabajo. Entonces, es de parte en parte. Si nosotros hemos tenido la responsabilidad de seguir con nuestro trabajo, entonces el Ministerio de Educación, como nuestro patrono, debe ser responsable y brindarnos esos recursos necesarios para poder retomar a nuestras labores, sobre todo aquellos docentes encargados de una dirección que están haciendo un trabajo extra. Porque es un trabajo que ellos lo hacen porque no existe un personal directivo titular en las escuelas, puede ser por la categoría que tengan los centros educativos, pero de igual forma es un trabajo extra porque tiene que atender también a estudiantes. Entonces esperamos que se considere a estos docentes y, de ser necesario que ellos tengan que asistir a las escuelas, entonces que se les brinde las condiciones laborales y de seguridad a estos docentes. Definitivamente que complementa lo señalado por la compañera Heidi a lo que ha planteado la profesora Minerva, un cúmulo de situaciones, Yadira, que al final pareciera como que el gobierno, y en este caso las autoridades que administran la cosa pública en materia educativa, actúan totalmente desconectados de una realidad, como que no conocieran el sistema. Desaciertos y, bueno, más cosas se suman entonces en este segundo trimestre, más problemas a lo que es la retoma del proceso de ciencia de aprendizaje. Seguimos sin el apoyo real de las autoridades y ahora siguen complicando una situación muy compleja. Compañera, adelante con el comentario en el ámbito educativo. Correcto, bienvenidos a todas y todos, gracias por la oportunidad que siempre nos dan, pues, de poder llegar
a toda esa audiencia que escucha Realidad Educativa y Proyección Gremial. Saludos, profesor Juan José. Saludos, compañera Minerva, y a la compañera Heidi. Sí, efectivamente, un primer trimestre afectado por el poco importa del gobierno y del Ministerio de Educación en proveer los recursos necesarios para que la educación a distancia, que no se había desarrollado en nuestro país a estos niveles, se pudiera dar dentro de, por ejemplo, condiciones aceptables. Ahora en el segundo trimestre, como bien lo señala usted, ellos le añaden ingredientes que, en lugar de mejorar, lo que van a hacer es empeorar la situación, porque están poniendo pues en peligro la vida de las y los docentes. Sí, observaba mientras la compañera Heidi intervenía, mientras la compañera Minerva, la guía de certificación que nosotros propusimos como Asociación de Educadores Veragüenses en el año 2017 en la huelga por la muerte de Marta y Tomás, que significaba no solo digamos el respeto a la vida y el derecho de las condiciones laborales de ellos dos que perdieron la vida, sino por el abandono de estas áreas donde ellos laboran, sino que significa también el respeto a la salud y la vida de todas y todos los docentes de áreas de difícil condición laboral, ya sean en lugares apartados o en áreas de riesgo social. Entonces, observaba aquí la certificación laboral, como bien lo mencionaba también la compañera Minerva y la compañera Heidi, y es que el tema de la certificación laboral no es que se le asegura al trabajador o trabajadora que no le va a ocurrir nada, no. Significa que el patrono trata de prevenir cualquier tipo de situación, y la certificación laboral es precisamente esa justificación dentro de una relación laboral, como ocurre. Los docentes somos funcionarios, somos empleados públicos y estamos bajo lo que es el mandato del Ministerio de Educación, que es una institución del Estado. En esa relación laboral se reconocen no solo los derechos laborales que están por ley orgánica, la ley 47 orgánica de educación, sino que además nosotros también estamos bajo la tutela de los convenios internacionales que Panamá ha suscrito, que Panamá ha firmado en torno a los derechos laborales. Y uno de estos derechos laborales son el tema de la salud y la seguridad laboral, que en este caso corresponde a las áreas de difícil condición laboral y que debe contemplar todo lo correspondiente a la parte ambiental, la parte geográfica del área, que caracteriza el área y que representa un riesgo para las y los docentes. Entonces, aquí el problema no es solamente el tema del COVID, como también lo señalaban las compañeras, es que estás expuesta al tener que viajar, sí, y en ese contacto con las demás personas. El problema aquí es que te tienes que arriesgar a sufrir cualquier accidente o adquirir cualquier otra enfermedad en medio de lugares apartados donde no hay un puesto de salud, un centro de salud, donde no tienen helicópteros disponibles o cualquier otro tipo de nave disponible para transportar con urgencia a alguien, ya sea docente o miembro de la comunidad, para poderle asistir. Ni siquiera un radiocomunicador, ni siquiera cabinas telefónicas en estos lugares que permitan hacer algún tipo de asistencia rápida. Entonces, esta certificación de seguridad laboral, de salud y seguridad laboral de la profesión docente, las áreas de difícil condición laboral, ahora más que nunca es necesario que la exijamos, compañeras y compañeros que nos escuchan, y ustedes, padres y madres de familia, porque nadie quiere que se le muera un familiar, nadie quiere que ningún familiar se le enferme. Y precisamente cuando hay una relación laboral, yo me tengo que cuidar como trabajadora, pero mi patrono también me tiene que cuidar. Y reitero, en esa vía va el tema de la certificación laboral, que es una obligación por parte del patrono, en este caso Ministerio de Educación, para brindarla. Entonces, es hora ya de que exijamos esto, porque si la ministra de Educación hace una circular donde la leo y la releo y no encuentro diferenciación entre directores que laboren en áreas más apartadas, aquí la única diferencia que hace la circular es los docentes encargados, donde se asume que el docente encargado tiene que atender
a estudiantes en esta educación a distancia. Es la única distinción que se hace. De allí no hay ningún protocolo, no hay ningún protocolo especial para las áreas de difícil condición laboral que están mucho más marginadas en tema de bioseguridad o en tema de asistencia médica. Entonces, esta circular no hace la diferencia de si hay agua potable, si hay energía eléctrica o no, si está muy apartado, si son horas, si hay o no hay transporte. No hay ningún tipo de excepción o digamos alguna consideración de este tipo. Que la ministra dijo en su momento, en una declaración, que aquellas escuelas que no tenían agua potable no estaban obligados a ir o no deberían ir. ¿A dónde está eso escrito? Tenemos el gran problema que en educación directores y supervisores interpretan la letra escrita en las circulares y a veces hasta le ponen de más, le agregan. Entonces ese es nuestro gran problema, cómo las y los docentes se ven sometidos desde ya a una obligación que no existe como tal si no hay bioseguridad, si no hay mecanismos o protocolos de bioseguridad. Eran en esta vía, pues, son los aportes que podemos hacer en una reflexión en torno a esto y ese llamado a la ministra de Educación. Ya estamos reuniéndonos con los compañeros y compañeras de estas áreas apartadas. Próximamente tenemos otra reunión un poco más nutrida. Ya se tiene una nota dirigida a la ministra de Educación para preguntarle todo esto que hemos señalado, todos estos aspectos que tienen que considerarse para poder que los docentes se muevan hacia estas escuelas que no tienen sino limitaciones, muchas limitaciones, y que en un tiempo de pandemia pues hace mucho más difícil y expuesto para las y los docentes el tema de dirigirse hacia allá. Es lo que pudiéramos aportar en este aspecto educativo, donde pues el ingrediente de reincorporar al sector administrativo y directivo implica mayor responsabilidad, pero es lo que menos hace el MEDUCA. El MEDUCA agrega más problemas y menos recursos, menos mecanismos, menos responsabilidades para que se pueda desarrollar esta segunda etapa de este año escolar 2020, que ya pues inicia sin guías y sin cuadernillos en estas áreas más apartadas. Sí, definitivamente es importante que la ciudadanía sepa interpretar los análisis que se han presentado aquí por parte de la compañera Minerva, la compañera Heidi y ahora la compañera Yadira, en torno a esas carencias que rodean al docente y que hoy por hoy han significado la muerte de padres y de madres de familia que han sido docentes, muerte en ejercicio de sus funciones o viajando para sus escuelas, y más en estos tiempos en donde la geografía de esta área, los accidentes de relieve de esta área están todavía más inestables por las fuertes precipitaciones que son parte de un mes como el mes de octubre. Inclusive hubo años anteriores que las clases en muchas de estas regiones había que suspenderlas antes de tiempo, puesto que la inclemencia, el tiempo climático era avasallador y era eminentemente una gran fuente de posibles escenarios en la que pudiesen perder vida estudiantes, padres de familia y docentes, y en efecto así ha pasado. En medio de todo esto, la ministra de Educación, porque es la responsable del accionar de todo su personal, justamente nos enmarca en esto. Bueno, antes de cerrar el ámbito educativo, queríamos compartir una denuncia que nos llega desde el área de Azuero, específicamente de una de nuestras dirigentes nacionales, la compañera Claribel Río, quien nos envía esta denuncia. Queremos compartirla con cada uno de ustedes, compañeros. Adelante, Claribel. Saludos, compañeros. Para nuestro programa de Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores, la maestra Claribel Ríos, del directorio de AEB de Los Santos, para darles un balance de lo que ha sucedido en este tiempo en nuestra provincia. Entre ellas está la denuncia por parte de padres de familia del Centro Escolar Carlos M. Ballesteros del Corregimiento de Las Palmas, los cuales ellos hicieron hace 2 años aproximadamente
el mes de noviembre de 2018, pues una denuncia contra la maestra, hoy día subdirectora técnico-administrativa de la Regional de Los Santos, ¿verdad? El cual ella tiene un proceso y definitivamente continúa pues la corrupción dentro de este gobierno, la cual hasta la fecha los padres de familia no tienen ningún tipo de respuesta. Ellos piden que ya se dé una resolución, una sanción a dicha autoridad jerárquica que tenemos en la provincia de Los Santos. También parte de administrativos, quienes han sido despedidos, también pues han hecho señalamientos tanto en los medios de comunicación como televisivos. Igualmente han hecho nota a las autoridades del Ministerio de Educación, lo cual han entregado notas al despacho de la ministra de Educación, los cuales no han recibido tampoco ningún tipo de respuesta, ya que esta señora aparentemente sube a su estado una nota dirigida al diputado de las tablas, pidiendo el cese de labores de algunos administrativos. Hemos visto que esto como una persecución, la corrupción continúa en el gobierno de Cortizo, Corday Villalobos, y la verdad es lamentable esta situación. Otra de las cosas que hasta ahora comienzan a llegar los cuadernillos a ciertas escuelas, más que nada las multigrados que están llegando esto. Esperamos pues una pronta respuesta de parte del Ministerio de Educación para los padres de familia y estos administrativos, pues que piden pues se haga justicia y que ya no se sigan dando las extralimitación de funciones por parte de esta persona. Bueno, definitivamente que si en la comarca no deja de llover, en Azuero y en otras regiones del país no escampa. La denuncia es alta y clara. El encubrimiento pareciera que es otra de las herramientas más que utiliza esta administración gubernamental, justamente por el caso de la que hoy ocupa la subdirección regional de esta área, y que, bueno, pareciera que la ley es así. La ley es para perseguir a los justos, pero para castigar a los que de verdad incumplen la ley, entonces no hay sanciones. Realmente, compañera Deira, sabemos que usted ha estado también muy cerca de esta situación, para que nos exprese unos dos minutitos la problemática que expresa la compañera Claribel Río, dirigente del área de Azuero. Compañera Deira, adelante. Como no, en este caso específicamente se observa, lo hemos venido notando, le hemos dado seguimiento, se observa la injerencia político-partidista del gobierno que está en estos momentos gobernando, perdón, del partido que está en estos momentos gobernando. Y lo decimos por el hecho, bueno, la compañera ya lo mencionó, figuras como diputados y otros del partido que tienen pues poder dentro de la provincia y del país, entonces han estado no abogando, sino apadrinando lo que es la corrupción, porque esta persona, antes de ser nombrada su directora, ya tenía este proceso abierto, de manera que el gobierno jamás, el señor Cortizo ni la señora Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, debieron haberla nombrado como subdirectora administrativa de esta regional de educación. ¿Por qué? Porque son puestos visibles, son puestos de proyección, son puestos que van a ejercer una autoridad y deben tener una autoridad moral para poder ejercer la misma. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que llamar la atención, son personas que tienen funciones para llevar un ordenamiento de la cosa pública, la administración de la educación en la región, y quien con este tipo de situaciones, que no es la primera vez, aparentemente, este caso en esta escuela, como docente, no es la primera vez que pasa, ya había ocurrido en otro colegio, en otra escuela, y entonces esto nos indica que a los gobiernos no les interesa
colocar en los puestos públicos de autoridad a personas que no tienen transparencia en su expediente, en su historial, ya sea académico o en su historial profesional. Entonces, este llamado a la administración de este momento, porque este tipo de cosas también le hace daño, este tipo de acciones le hace daño a la educación. Aquí hay que hacer un fallo, hay las pruebas de que se manejó, se malversó estos fondos de los padres de familia, ejecútese, sanciónese, esta persona tiene que ser separada y bueno, verán a quién nombran dentro de este puesto administrativo en la dirección regional, pero háganle justicia a los padres y madres de familia que tanto les cuesta recoger el dinero para poder apoyar a sus hijos en las escuelas, como para que se haga todo de todo esto una complicidad y se apadrine este tipo de actos. Y esto ocurre casi siempre, sino que no es tan evidente, no se publica, no se denuncia y los padres allí pues soportando toda esta burla. Así que hacemos ese llamado a la administración porque es parte de la corrupción en la que están pues inmersos el presidente y la ministra de Educación. Así es, alto y claro ha sido la denuncia entonces de la compañera Claribel Ríos, dirigente del área de Los Santos. Y con esta denuncia cerramos lo que es el ámbito educativo y denuncias. Bueno, entramos entonces rápidamente a lo que es el ámbito gremial. Obviamente que para estas fechas, como lo vinimos anunciando en el programa anterior, con grandes actividades, la brigada docente amplía su espectro de accionar y ahora promueve también actividades deportivas y, por supuesto, actividades de respaldo y apoyo en medio de una crisis de salud que no solamente, cuando decimos de salud, podemos referirnos a la pandemia. Hay que hablar también de las enfermedades que día a día aquejan al panameño, como lo es el cáncer. Y para ello vamos entonces a que tanto la compañera Minerva y la compañera Yadira nos hagan un esbozo justamente de cuáles son las actividades que están programadas gremialmente por la Asociación para Todos su membresía y para toda la población docente y población panameña a nivel nacional. Empezamos entonces con la compañera Minerva para que nos hable un poquito de las próximas actividades que se estarán desarrollando por parte de la brigada docente. Compañera, adelante. Claro que sí, invitamos a todos y a todos, el pueblo veragüense, a todos los que puedan asistir, a los compañeros docentes también. El día 30 de octubre estaremos en la Placita San Juan de Dios con la actividad Solidarízate, ¿verdad? Porque todos hemos pasado o todos hemos tenido en nuestra familia un familiar que lamentablemente ha padecido de esta enfermedad tan cruel, pues, que es el cáncer. Así que los estaremos esperando allá con su cooperación. Sabemos, los docentes siempre tenemos a bien cooperar, así que los esperamos a todos allá. Va a ser una actividad básicamente, ¿verdad?, para apoyar a 10 pacientes con cáncer. Estaremos, pues, esperándolos allá a todos ustedes, compañeros y pueblo veragüense, el 30 de octubre en la Placita San Juan de Dios. Los esperamos. Sí, compañero, no se me vaya, que quiero hacer una preguntita. Estos pacientes que, bueno, son la plataforma o son esa fuente de inspiración para el movimiento docente denominado Brigada Docente, según nos comentan, y tuvimos la experiencia de compartir en algún momento con alguno de ellos justamente ese escenario que están viviendo de total abandono y desvinculación del un Estado que, bueno, que es administrado por partidos políticos que, en vez de preocuparse por los problemas de la ciudadanía, llegan entonces a llenarse los bolsillos de dinero, sacando préstamos, tomando de referencia los problemas que nos aquejan a nosotros para poder entonces sustentar esos grandes préstamos. Compañera Minerva, ¿cómo le pareció a usted justamente ese proceso de la búsqueda y localización de estas familias que tienen a estos ciudadanos con grandes problemas y limitaciones económicas dentro de lo que es la pandemia? Imagínense todo este escenario y con las enfermedades que las aquejan, como los del cáncer. ¿Qué nos puede compartir, compañera Minerva, sobre ese proceso de búsqueda de estos compañeros? Cabe mencionar que la brigada docente, desde el día 1 en que inició la pandemia, ha venido realizando actividades de apoyo a las familias más necesitadas, que hemos podido pues destacar en la provincia de Veraguas y comunidades aledañas. También pues la brigada docente ha venido trabajando en otras provincias.
Las familias que usted menciona han sido escogidas, pues sobre todo porque la profesora Yadira Pino, que ha sido la encargada que tuvo la iniciativa, ¿verdad?, de la creación de esta brigada, ha venido conociendo y de esa manera pues se han venido seleccionando. Creo que la profesora Yadira Pino tiene de manera más precisa lo que son las familias que van a ser beneficiadas. Todavía esta semana encontramos un caso precisamente de un docente, lamentablemente, ¿verdad? Él, un docente bastante joven, laboró en la escuela forestal, ahora trabaja en el área de Riohato, y es un caso pues reciente que lamentablemente pues el profesor fue diagnosticado con cáncer de estómago y que creo que pues también fue anexado a la lista de las familias que se van a beneficiar con esta actividad de Solidarízate el día 30 de octubre. Así es. Gracias, compañera Ainerva. Claro que tenemos a la protagonista principal de todo este gran movimiento, un movimiento muy digno. Quizás usted habla muy poco de eso, compañera Yadira, y somos otros quienes nos atrevemos a hacerlo porque sabemos la clase de humildad que a usted le distingue. Y también Minerva y todos los compañeros que formamos parte de la brigada docente a nivel nacional, de este movimiento nacional, que aporta de su salario, aquí se aporta del salario del docente, quincenalmente. En estos días atrás inclusive hasta nos atrevimos a tirar una cifra y creo que nos quedamos cortos, hablábamos de 150, $200 por quincena y por mes, y quizás nos quedamos cortos porque en realidad hay mucha necesidad. Y el docente de este país tiene la particularidad que pues, es muy empático, no puede ver sufrir a su vecino sin darle la mano. Y esa es la muestra de lo que es la brigada docente, que hoy día se ha atrevido a tener otras proyecciones más grandes porque son necesidades que lastimosamente, como lo decía al inicio, el gobierno, quien es el responsable directo del bienestar de la sociedad, no está cumpliendo totalmente su cometido. Compañera Yadira, compártanos un poquito. Estas familias que se fueron seleccionadas, sabemos que con un cuadro familiar económico muy, muy golpeado, y más en esta pandemia, algunos han perdido el trabajo, otros tienen enfermedades terminales, ya en la fase terminal, y yo sé que eso es algo que psicológicamente conmueve mucho, golpea mucho. ¿Cómo ha hecho, compañera Yadira, para poder usted procesar y lidiar con toda esta situación que aqueja a la población profunda, al Panamá profundo, del cual tanto hablamos nosotros en este programa de radio? Compañera, adelante, compañera. Cómo no, como lo señalaba perfectamente la compañera Minerva, en ese recorrer de la brigada docente a través de nuestra persona, a través de ella, de la compañera Heidi, de los compañeros de la compañera Fulvia y los compañeros en las diferentes áreas de las provincias, hemos podido darnos casos de cuadros pues bastante, bastante precarios, cuadros muy, muy, muy tristes, que de personas pues con esta enfermedad y con otras enfermedades crónicas. Entonces, al ser octubre pues el mes de la lucha contra el cáncer, por eso es que la brigada entonces adopta pues esta actividad, precisamente porque hemos encontrado en el camino personas o familiares de estas personas que la brigada ha apoyado, compañeros docentes que también nos han hecho llegar pues nombres de personas, pacientes, casos específicos, y entonces lo que ha estado haciendo la brigada es estudiar precisamente que sean personas que tengan una limitación económica, que sean personas que no tengan un gran ingreso, que sean personas que cuya familia pues tiene alguna particularidad, que están ubicadas en áreas rurales o en áreas de difícil condición laboral. La idea es hacerlo dentro de la provincia, por lo menos por distrito, tener un caso, porque la provincia de Veraguas es una de las provincias que tiene uno de los números o porcentajes más altos en torno a esta enfermedad tan delicada, una enfermedad que es costosa por los tratamientos y también es una enfermedad muy difícil de sobrellevar, los cuidados paliativos y todos los cuidados humanos que hay que darle a los pacientes. Eso implica tener un ambiente bastante cómodo, un ambiente bastante higiénico, bastante limpio, y eso requiere, por supuesto, de invertir para poder tener ese espacio. Entonces, estas son
las situaciones que hemos analizado para poder de esa manera pues seleccionar estos casos, estos 10 casos que señaló la compañera, y que definitivamente nuestra idea es que como docentes ese es enseñar con el ejemplo, el tema de la solidaridad y el tema de compartir, el tema de los cuidados humanos a los que todos estamos llamados a hacer. Imagínense si nosotros desde nuestro salario, desde la aportación de personas anónimas, hemos podido realizar todo este trabajo, ¿qué no se haría desde una estructura con un financiamiento? Es decir, una organización con fondos, ¿verdad? Se pudiera hacer un trabajo mucho más digamos profundo. Entonces la idea aquí es que más personas se sumen, ¿sí? Por eso es que digamos que la propaganda de esta campaña es solidarízate y súmate a esta lucha contra el cáncer. Entonces ese es así ha sido pues digamos la descripción rápida de cómo se han escogido estos casos. Hay niños, hay jóvenes, como bien lo mencionó, o sea, profesionales ya, pero jóvenes, o sea, una corta edad como persona, y personas ya mayores que están pues en esta situación y que han sido seleccionadas para la misma. Pronto estaremos dando a conocer pues algunos videos que estamos recogiendo de los casos específicos para que las personas puedan conocer con mayor profundidad cómo es el caso de cada uno de ellos, y de esta manera pues se animen a apoyar esta campaña para el 30 de octubre desde la Placita San Juan de Dios, Celestino González. Ya contamos con el permiso y el apoyo de las autoridades municipales, del alcalde de la ciudad de Santiago, para poder llevar a cabo esta actividad. Una actividad sencilla, porque lo que menos pretendemos es que haya aglomeración, ¿sí? Que en realidad las personas que pasen por las vías aledañas a la placita, pues se acerquen y hagan su colaboración. Invitamos a todos los docentes, padres, madres, familia, estudiantes, a que se sumen a esta gran campaña, que es parte pues de esta labor de la brigada docente, una estructura con un compromiso de cuidados humanos, y qué mejor tiempo que esta pandemia de compartir con los que más necesitan, cosa que no ha hecho el Estado, como bien lo mencionó usted, profesor Juan José, un Estado que tiene los transportes, que tiene la logística y que tiene un fondo destinado para cualquier tipo de situación extrema. Personas con enfermedades crónicas y cáncer han sido totalmente olvidadas en medio de esta pandemia. Entonces el gobierno ni atiende bien a los que se contagian o a los que adquieren la enfermedad del COVID, ni, y entonces abandona o no atiende tampoco a las personas que tienen este tipo de enfermedades crónicas. Y es nuestra labor un poco pues hacer algo de justicia en esta vía hacia estas personas. Sé que se está indagando sobre el hecho de la responsabilidad en cuanto al compromiso financiero por parte del Estado, y directamente hablamos de la Caja de Seguro Social con el tema de las defunciones de los pacientes por COVID. Vemos ilógico que cuando el paciente muere por COVID, la Caja de Seguro Social no hace efectivo, supuestamente, eso hay que investigarlo muy bien. Correcto. Hemos tenido algunas denuncias sobre eso, hay que investigar y decir necesario que se corrija eso, puesto que en estos momentos es cuando más se requiere el apoyo, inclusive para lo que son las acciones funerales de ciudadanos panameños que necesitan el respaldo, como lo mencionaba en el bloque anterior, en lo que fue la denuncia en torno a la circular de la comarca. Vamos a compartir rápidamente un pequeño audio que nos comparte la profesora Heidi Ruda, justamente para cerrar lo que es la parte esta del llamado para el día 30 de octubre, con esta gran actividad en la plaza, en la placita San Juan de Dios de la ciudad de Santiago de Veraguas. Nos sentimos satisfechos del trabajo que ha realizado la brigada docente, que el 30 de octubre cumple 7 meses consecutivos con acciones para ayudar o apoyar a las familias de escasos recursos de nuestro país, aquellas familias que han perdido su empleo o que no tenían un empleo y que ahora con la pandemia se ha agudizado más la pobreza en nuestras comunidades. Y en este mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer, la brigada docente ha tomado la iniciativa con la profesora Yadira Pino y dirigentes docentes nacionales de realizar
realizar una campaña denominada Solidarízate. Esa campaña va a estar haciendo una actividad el día 30 de octubre, día en que nuestra brigada cumple 7 meses de estar consecutivamente apoyando a la población panameña con alimentos, pampers para adultos, leche y otros enseres necesarios para que los pacientes con cáncer puedan tener un poco de alivio económico ante esta crisis que ha generado la pandemia y que ha sido invisibilizado el problema del cáncer en nuestra población debido a que todo ahora solamente se comenta sobre la pandemia, sobre el COVID-19 y las afectaciones, pero no se habla mucho de otra enfermedad que está causando mucho preocupación, sobre todo en la provincia de Veragua, que es una de las que tiene mayor incidencia de esta enfermedad en el país. Entonces, invitamos a la población veragüense, a todos los docentes, a que se sumen a esta campaña y se nos apoye el día 30 de octubre en la placita de Santiago para apoyar a los pacientes de escasos recursos que padecen de esta terrible enfermedad. ¿Cómo no? Definitivamente que un mensaje, bueno, alto y claro, han dado las 3-4 participantes en este segmento, pero no me quiero despedir en el ámbito gremial si no hablamos un poquito y rápidamente de otra actividad que también promueve la brigada docente y es las sesiones de Zumba, que están, ya empezaron y ya han tenido muy buena aceptación, una buena comentario, una acogida enorme a nivel nacional, docentes que necesitaban, no solamente para fortalecerse físicamente, sino también para despejar ese estrés emocional que dentro de la virtualidad se nos ha acumulado. Y bueno, para ello, no sé, alguna de las dos que quiera darnos algunos pormenores de cómo fue esta primera sesión de Zumba, auspiciada por la Brigada Docente Nacional. No sé, compañera Minerva, compañera Yadira, lo dejo en sus manos. Antes yo quisiera agradecer a todas y todos los que participaron el 9 de octubre en lo que fue el conversatorio Mujeres Escritoras de Panamá con la profesora Dania Betsy Batista Guevara, que ella ha escrito dos obras, ha escrito otras obras, pero las más que ella ha podido pues exponer al público han sido Gumersinda Páez, una de las primeras mujeres en nuestro país que lucha por los derechos de las mujeres, de la familia, que logra ser diputada y presidenta de la Asamblea en una época en que apenas comenzaba la mujer en nuestro país como tal a descollar, a ocupar sus espacios, a luchar por sus espacios, toda una profesional, una abogada, y que hizo pues grandes aportes. El 9 de octubre ella muere, es decir que el mismo día que ella muere realizamos este conversatorio, así que es un día muy significativo. Y Crímenes de Odio, que es respecto al femicidio en nuestro país, que va en aumento, de manera que de allí resultó la intención de poder participar en un espacio donde se habla de estos temas y que vamos a intentar pues incursionar en los mismos para poder de esta manera un revuelo o hacer una mejor proyección de justicia para las mujeres ante el tema del femicidio y toda la violencia de género hacia pues la mujer. Pero además de esto, entonces también quedó el compromiso pues de volvernos a encontrar y seguir realizando actividades de este tipo. Y bueno, por supuesto, no sé si la compañera Minerva quiere referirse a la actividad de Zumba, pero créanme que realmente sí hay muchas personas que les agradó esta actividad con la profesora Marlenia Cruz, de los lunes, miércoles y jueves, 6:00 p.m, es pues la cita desde su Instagram, Marlenia29, es el espacio en Instagram para poder allí conectarse y empezar a hacer todos esos ejercicios sumamente importantes para la salud física y mental, sobre todo en estos momentos de tanta presión y de que pues no podemos realizarlos a espacios tan abiertos, aun cuando ya
se han hecho aperturas, pero los cuidados siguen siendo pues los mismos en estos momentos. Así que agradecemos a la compañera Marlene y a la Secretaría de Cultura y Deporte por esta oportunidad, este espacio para ejercitarse a la comunidad, a toda la comunidad panameña. Así es, compañera Yadira. Invitamos a todos los docentes a nivel nacional a que sigan la cuenta de la compañera Marlenia 29, gracias, ¿verdad?, a la Secretaría de Cultura y Deporte, a que despejen, ¿verdad?, a las 6 de la tarde, despejen todo ese estrés de la mañana de estar conectados, revisando tareas. Usted a las 6, los lunes y miércoles, a las 6 de la tarde, solo tiene que seguir a la compañera Marlenia 29 en Instagram y poner el cuerpo en movimiento. Así que están todos invitados. Como no, gracias por esa gran noticia, compartirla con cada uno de los radioescuchas y cibernautas que siguen su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. De esta forma entonces cerramos lo que es el ámbito gremial y entramos rápidamente a lo que es el segmento de ámbito social. Bueno, en esta ocasión queremos referirnos rápidamente a lo que continúa siendo un problema, justamente cuando retomamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, bueno, culmina la semana de receso para los estudiantes. Como siempre, el docente siempre sigue trabajando, no para de trabajar. Sin embargo, pues, nos topamos, vemos el escenario igual, o quizás un poco peor, estudiantes que han perdido sus equipos tecnológicos por la fluctuación de la energía eléctrica, por una parte. Por otra parte, no hay apertura de banda ancha ni gratuidad en los servicios de internet, que sigue siendo una limitante, y por otra parte el incumplimiento por parte de el Ministerio de Educación y el gobierno con la entrega de lo que son los cuadernillos en las diferentes áreas del país que todavía siguen esperando educación. Vamos entonces a rápidamente, compañera Yadira, un pequeño enfoque y resumen de lo que es la problemática educativa, social y económica en el ámbito social. Bueno, nos preocupa el hecho de que se ha hecho una reapertura pues muy rápida, aunque se dijo que era gradual, se ha hecho toda una reapertura de los bloques económicos y, bueno, hay toda una situación en estos momentos, supuestamente según los números que nos indica el gobierno, pareciera que los casos se mantienen en los 500, que no han subido de allí. Nosotros realmente dudamos cuando el gobierno pues da algunos indicadores, porque ya han manipulado durante todos estos meses la realidad, ¿no?, para su beneficio. Sabemos que esta reapertura económica, más que obedecer a la necesidad de pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores que están suspendidos, que son todavía miles de trabajadores que tienen contratos suspendidos, está esta situación de que definitivamente no sabemos en realidad cómo se está manejando este tema de los controles de los contagios. Esperemos que la situación no empeore, esperemos que económicamente pueda haber algún tipo de recuperación. Sin embargo, sabemos que si no hay personas empleadas, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no se puede tener el poder adquisitivo para poder comprar. Esas son una de las realidades, y también el tema cómo se está manejando estos préstamos de la AMPYME para estos pequeños y medianos empresarios. Burocracia y demasiadas situaciones allí que se están manejando políticamente y que no están favoreciendo a las personas que realmente lo requieren. Pero yo quisiera además agregar que en este mes de octubre se conmemora lo que es el Día de la Niña, esto en lo que es el ámbito o digamos la intención de reducir la violencia de género. Importante, hay varias cifras que quiero mencionar: 130 millones de niñas están fuera de las escuelas, y se espera que con esta pandemia aproximadamente unos 11 millones de niñas más aumenten en esta situación tan tan delicada. Entonces, un retroceso que se ha dado durante esta pandemia en torno a los indicadores pues de desarrollo humano, sobre todo en el tema de violencia de género. Así que quería hacer referencia a esto porque realmente es importante hacer
hacer un trabajo de proveerle un ambiente sano a las niñas y niños, sí, frente al tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género y los abusos a menores. Esto es muy importante y es un tema que la ministra de Educación no quiere tocar, no quiere trabajar sobre eso, aun cuando hay iniciativa legislativa, y esto realmente pues es una negación a la realidad nuestra como país. Si nuestros niños y niñas no tienen ese ambiente sano, ¿cómo será el crecimiento de estas personas? ¿Cómo serán ellos adultos y adultas para conformar sus familias, o cómo serán ellos como personas dentro de nuestra sociedad? Esto es una deuda que hay en nuestro país, en el mundo entero, pero hablando de nuestro país, pues la situación es bastante, bastante fuerte y realmente pues hay mucho que hacer en esta crisis. Crisis y emergencia es un indicativo, un sinónimo de vulneración a los derechos humanos, y lo están sufriendo grandemente nuestros niñas y niñas. Hacia allá va nuestra reflexión también en este programa de hoy. Como no, gracias compañeras por ese interesante análisis en lo que es el segmento del ámbito social. Vamos entonces a entrar rápidamente a lo que es el segmento de Defensoría Laboral. Hola compañero y compañera. Recuerda consultar al número de Defensoría Laboral 6525-3989. Si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo, puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas, repetimos, ya sean laborales o dentro del centro educativo. Recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Le recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 6525-3989. Envíe sus consultas en texto o en audio, indicándose con identificándose con sus generales, cédula, centro educativo donde labora y describiendo con detalles sus problemas laborales. 6525-3989, Defensoría Laboral. Llegamos entonces al segmento de despedida, no sin antes recordarles que le invitamos a descargar la aplicación de AEB Noticias para teléfonos Android. Entra en Google Play y escriba AEB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido, un podcast informativo de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio web informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted. Bueno, nos despedimos con las consignas de la digna lucha del docente panameño por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Hasta una próxima edición. Nos despedimos entonces por la semana. Adiós.